Hola chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Digimon World Redigitize. Me he quedado con ganas de jugar más y por eso hago este vídeo. Iba a hablar con King Sukamon, pero creo que Garurumon me atrae más. Es muy furry. No hay manera. Con esta nariz tan irritada ni siquiera puedo encontrar el camino a la ciudad. Por favor, Xiaomi, ¿cómo llego a la ciudad? Por el sur. Oh, ya veo, gracias. Sí, porque al norte es de donde vienes. Tengo que hacerle el camino de vuelta. Ah, eso lo haré. Hola, Rey Sukamon. ¿Qué pasa? ¿Te unes a la ciudad o...? Siempre hay un Rey Sukamon en estos juegos. ¡Sí! ¿Quién eres tú? Yo soy el Rey Sukamon. ¿Qué es eso? Tu compañero es muy feo. ¡Qué asco! Quiero convertirme en basura. ¡Ugh, no! ¡Qué asco me das! De verdad, tienes un gusto pésimo. No quiero hablar con alguien como tú. Ahora vete, déjame en paz, ocupado. A ver, si convierto a un Digimon en Sukamon, porque tiene pinta de que me va a convertir en Sukamon. Bueno, pobrecito. ¿Arriba o abajo? Al sur. A ver, vamos a guiarlo un poquito hasta fuera, al pobre. Ya está, todo recto. Eso es el sur también, otra vez. Lo siento, la salida está cerca. ¿Pero cuál es? Es al sur. Gracias. Realmente este olor es asqueroso. ¿No habrá un sitio por ahí que esté completamente limpio? En fin, cuando vuelva a la ciudad, limpiaré y organizaré la ciudad. Garurumon ha volvido a la ciudad. Vale, por la otra parte teníamos a Ikakumon. Pero no parece ser que haya nada más en este sitio. O sea, que había una puerta, pero no... No está el Digimon de esto. Eso es porque hay un... ¡Exacto! Un evento. Es humano, ¿no? Qué extraño encontrar uno estos días. ¿Sabéis lo que es esto? Tiene un aspecto raro, ¿verdad? Seguro que viene del mundo humano. Eso da de la izquierda, es una bicicleta. ¿Una bicicleta, eh? Se lo diría a todo el mundo de la ciudad. Y así, pues cambiará su opinión sobre mí. Si vuelvo a la ciudad con esto, incluso si apesta, seguro que no se meten conmigo. Gracias, humano, realmente me has salvado. No, voy a abrir esta puerta, si la puedes usar. En fin, quiero que tengas esto. La carta de Queremón. Adiós. Queremón ha volvido. Soy el Bike Loba. Vale, por aquí no podíamos pasar, pero mira, ahora ya sí. A ver si suerte hay más champiñones. ¿Y tú por qué me pegas ahora? Tonto el nabo, tonto el culo. Ay, si es que... A ver, Hola, Miramón, todavía no tengo... Tengo cuatro, puedo darme un garbeo. A ver si veo el quinto. ¡Anda! Parece que he desbloqueado ahí, Palmón. Si lo encontré a mi amigo Sukamon, se quedó... ¡Shock! Después de todo, nunca sabía esto y ni sabía lo que era una bici. Soy el único que sabe su nombre. Eso me hace parecer listo. En serio, muchas gracias. Ya te di la carta antes, pero quiero darte algo más. Banner Flag. Hice lo que dijiste. Y por fin me deshice de ese horrible horror de olor. Gracias a la diosa y a los dioses y a todo. ¡Por fin! Has salvado mi vida y has salvado mi preciosa nariz. Quiero darte algo, así que toma. Oh, Mithril Core.
Master Coat. No, no tiene pinta de ser un accesorio. Pero bueno, vamos a ver. Desde luego que no. A ver, la bandera blanca. ¡Hostia! Vale, no sé por qué pensaba que era la bandera blanca. Venga, va, ¿por qué no? ¿Y lo que me has dado qué es? Entonces. Ah, para evolucionar a Garurumon. Es el tipo de objetos que no suelo usar. Pero no me quejo, los guardo normalmente. Pues si algún día me da por rejugar y quiero concretamente a Garurumon, pues ahí lo tengo. Gracias a Dios. Tú vienes de la ciudad, ¿verdad? Exacto. Ah, menos mal. Quiero volver a la ciudad, pero no sé qué significan estos símbolos. Pues mira, que es obligatorio ir a la izquierda o a la derecha. El otro es obligatorio a la derecha y está prohibido ir por la izquierda. Tú vienes de la ciudad, ¿no? Seguro que sabes dónde tengo que ir. ¿Vengo del sur? No, o sea, está para la izquierda, pero eso es el oeste. Me dijiste por aquí, gracias. O sea que se ha ido por aquí. Culpa mía, perdón. ¿Por qué me atacan Digimons mediocres? ¡Cuánta setilla! Ahí está la verde que me faltaba. Meramon se viene con nosotros. Qué feliz me hace encontrar una seta feliz. ¿Dónde está Palmon? ¿Estará otra vez aquí? Uf. Vale, como lo he dicho, que era por aquí. Igual me lo encuentro por aquí. Vamos a mirar si se ha ido por aquí. ¿Y se ha perdido? No. Los Sukaimon están pesadicos, ¿eh? Vale, vamos a mirar. Puede que se haya ido o al de esto del baño o a las ruinas sumergidas. ¿Me estás pidiendo algo? ¿El qué? Vale. Vamos. Ay, hacer caca. Ahora tienes hambre. No he encontrado... A mí no me la ha devuelto. No, definitivamente Palmon no. ¿Dónde? Hola, Mega Sedramon. No, no te esperaba, la verdad, pero hola. ¿Qué haces aquí? Nuestra lucha ha hecho que vuelva a mis cabales. Supongo que es bueno que haya perdido. Quiero volver a la ciudad, pero no sé si tengo la fuerza. ¿Necesitas algo? Sí, necesito algo que comer. ¿Me puedes traer algún pescado? Vale. Oh, muchas gracias, pequeño. Por favor, antes de que mi fuerza se consuma, tráeme pescado. Eso es fácil. Toma, una Digimidaka. Me encuentro algo mejor, pero aún puedo más. ¿Me traerías más? Sí. Esto es sencillo. Pescar. No me hace falta nada. Oh, sí. Vamos a pescar con carne roñosa. Me gusta mucho el cebo. ¡Hola! ¡Toma! Una digitrucha buena. Ahora me he deshecho una carne que no podía comerme. Y anchoa.
Ahí, y anchoa. Vale, voy a poner un de esto, a ver qué pasa. Ven para acá. ¡Hola! ¿Pero eso qué es? Un DJ Arowana de un metro. Sí, sí, a ver si pescamos otra DJ Arowana de estas. De un metro. No. Ahora he pescado un... Oh, no me cabe. Oh. Sí, siempre será mejor. No, no quiero pescar más. Tengo mucho pescado. Para ti entero. Nom, 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 nom. Estoy algo mejor, pero aún quiero más. Toma, la DJ trucha. Estoy algo mejor, pero más. Venga, pues toma. La DJ anchoa. Las dos. Me encuentro mejor. Pero un poquito más. Los pescados no me llenan. Pero creo que ha funcionado. Me encuentro mejor. Vuelvo a la ciudad. Ah, sí. Ya que estoy, te enseñaré una técnica mía. Ahora has aprendido cascada. ¡Oh! Si usas esto, podrás usar mi técnica. Úsala en batalla. En fin, supongo que nos encontramos en la ciudad. ¿Supones bien? Hombre, a ver, ¿qué tal la cascada? ¿De cuál es? No está mal, es de rango 4. Es el ataque más poderoso, con diferencia, de los que tengo. Una pena que no puedo usarlo, pero oye. Con diferencia es el más poderoso. Espero que Palmón no aparezca al día siguiente, por decirlo así. En plan, más timao, no era por ahí. Ahora hay que esperar un día hasta que... Le veo capaz. Por eso lo digo. Le veo completamente capaz. Oh, no me había dado cuenta de esto. Pues me estoy encontrando buenas piñas, ¿eh? Has conseguido un email. No, te has recibido un email. En fin, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Estás usando, haciendo un buen uso de la técnica que te he enseñado? Me he dado cuenta de esto después de volver a casa, pero he encontrado un accesorio muy guay. Espero que te guste. Oh, sí. Tiene buena pinta. Mírala. Ay, Dios mío. ¿Qué te estoy haciendo? ¡Oh! ¡Esos son setas verdes! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por fin puedo volver al restaurante y llevarlas! Mi restaurante está en el lado este de la ciudad. ¡Pero cuando quieras! Mira, vamos a volver a la ciudad. El restaurante es una muy buena forma de llenarse. Cuesta dinerico, bastante. Pero a la vez que te alimentas, te suben las características. Incluso pueden haber comidas de entrenamiento. Así que... ¡guay! ¡Mola! ¡Perfecto! No hay problema por mi parte. Vale, estas tiendas están igual. Estoy mirando si se ha abierto alguna nueva. Una parte, este, ¿no? Vale, se han abierto dos tiendas. La primera vamos a ir aquí. Que es el restaurante. Chico, ¿qué tal estás? ¿No es esto un restaurante magnífico? ¿Qué quieres? ¿Qué piensas de él? Por supuesto, mi cocina tiene un sabor ardiente. ¿A qué estás esperando? Va, prueba mi cocina. Este es el menú de hoy. Vale, tenemos el Fieru Manchuhan Imperial Feast. Creo que esto es un juego de palabras bastante... bastante gordo. De hecho, es probable que Kudo reconozca un poquito de todo esto. Pero bueno...
Luego tenemos arroz frito ardiente o simplemente un mapo tofu explosivo. ¿Qué coño? Toma. ¡Venga, vamos para allá! Mira cómo corren. ¿Sí? ¡Y ya está! ¡Toma, para ti! Mirad todo lo que le ha subido. ¿Es brutal o no es brutal? Parece que Sertak todavía tiene hambre. Sí, pues venga, un Fieru Manchuhan Imperial Fist. ¡Voy! Toma. No, no sube tanto, pero sube. Hala, y ahora quiere dormir. Hombre, después de la comilona. Que te has pegado, pues normal. Gracias por ayudarme a encontrar los ingredientes antes. Los tengo que cocinar antes de que se pongan malos, ¿sabes? Haré un gran, gran plato con ellos. Muchas gracias. Mi restaurante está del lado este de la ciudad, así que puedes venir cuando quieras. Muchas gracias. Toma, espero que esto te sea útil. ¡Oh, hola! Venga, dormí. Hombre, déjame que mire esto primero. Vale, la clínica. Creo que la clínica siempre ha estado abierta. Pero solo que yo no le he hecho el caso que debería. Por cierto, la comida de ayer no la cogí, porque soy así de listo. Pero bueno, la de hoy sí puedo cogerla. Vale, hay tres cositas, ¿no? 88 bits, no. No, voy bien. Y ahí está Birdramon. Hola, ¿qué tal? ¡Hey! ¿Qué tal? Aquí está el Birdra Transport. Gracias, pero no me hace falta. ¿Y aquí qué tal? ¿Algo nuevo? Mira, aquí está. ¿Eres tú? ¿Estás usando bien mi técnica? Sí. Y hola, Gatomon. Oh, me da un Sticky Plaster. Este sitio no es precisamente lo que más me gustaría, pero bueno, pues me quedaré por aquí ahora. Upa. Vale, entonces sí que me ha dado un accesorio. Concretamente, ¿qué es esto? Ah, vale, coño, una tirita. La verdad es que no... No sé dónde la tiene. Debo decir. La verdad es que no tengo ni idea de dónde... De dónde la tiene. A ver, ya ha pasado un día. Vamos a ver si Palmón está allí. Otra vez diciendo ¡eh! Es que ya me dio 6.000 de vida cuando el máximo es 9.999. Vale, no. Palmón no está aquí. Y obviamente en el pantano no va a estar. He mandado al pobre Palmón a tomar por culo. Y ahora no sé cuándo va a volver. Igual sale a X hora. Y es por eso que me lo he encontrado. En plan, solo sale a esta y esta hora. Y yo pues me lo encontré por cosas de la vida. Podría ser, ¿eh? Podría ser esa la razón. Y si no vuelve a la misma hora no aparecerá. En fin, ya no sé. Creo que pasaré más veces por aquí, así que... ya me lo encontraré. Me imagino.
Toma. Así me, no me ocupa tanto. Tienes más hambre, ¿eh? Toma. Aquí ya estás. Perdón, perdón. Bueno, a ver. De vuelta por aquí. Tengo que ir al Railroad Plains. Aunque no me dejaba pasar. Igual ahora viene el otro diciendo, tú, déjame pasar. Ahí con toda la chulería del mundo. Una plugin de defensa. Hostia, ¿qué también están los plugins? El plugin de... dime que sí. ¡Oh, sí! Estos objetos nunca los usaba. Jamás. Hasta que empecé a jugar. Por fin la he encontrado. Esta anémona de mar gigante está... Usa el cáter, a ver. ¿Puedes? ¡Ea, Kata! No parece haber funcionado. Pues no. Vale, al menos ya sé dónde está la anémona, aunque aún no la pueda sacar. Necesito una técnica más poderosa. Lo siento, Jimmon. ¿Qué le hago? Vale, lo primero es lo primero. Coger todas las setas del mundo. Parece que era su caimón, porque están aquí hablando. He tenido que esperar un montón, pero por fin me he reunido con mi amigo. Me siento bien visto de nuestra promesa. Bueno, empecemos a explorar lo que va, ¿vale? Vale. Qué sencillo ha sido. Solo tengo que esperar a que el plot me deje pasar. Así que has venido, Oshi. Tenemos asuntos pendientes, vamos. Lo primero será encontrar... Hay algo que quiero comprobar, o probar. O este tipo de cosas, si quieres. ¿El qué? Para poder volver a la realidad es necesario recuperar todos los datos basura. Y para ello necesitamos tu Digivice. Me importa una mierda esta situación. Yo decido mi destino. Además, hay algo que quiero comprobar. Y esa es la razón por la que tú eres tan especial. El memorial estelar de esta cueva ha dejado de funcionar. Como todos en este mundo. Así que como los otros, significa que habrán datos basura cerca. Si lo escogemos, no habremos terminado. Los datos basura son la prueba para volver a la realidad. Hay la prueba, Dios mío, lo que... joder. Vamos a proceder a coleccionar todos los datos basura de esta cueva, como hemos hecho antes. Después veremos si puedo volver a la realidad por mi cuenta. ¿Quieres que empecemos? Cuidado porque hay muchos Digimon de sangre caliente por aquí. Sí, ya entiendes a qué me refiero. Bueno, ten cuidado. No pierdas antes de perder contra mí, ¿vale? ¿Con qué? ¿Con tu Blackguard Greymon X? Cacho, hacker. Asqueroso. Otro... Garurumon. ¿Tú sabes algo de explosivos? Por alguna razón hay un montón de bombas por aquí. Aparentemente los humanos los usaban para... para la minería. Pero estas cosas son peligrosas, no deberían de estar aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Puedes usarlas para entrenar? Sí, ¿estás seguro? Estas bombas son muy peligrosas, mucho más peligrosas que las de la ciudad. ¿Seguro que quieres usarlas para entrenar? Sí. De acuerdo, no voy a pararte. A ver si puedes. Oh. Pues sí, es el mismo entrenamiento de velocidad. ¡Ah! ¿Tengo que completarlo o...? ¿Qué ocurre? Caca. Okay. ¿Tengo? Porque creo que no lo repuse, ¿verdad? No. Ahora vengo.
Aunque sí, esto parece ser un gimnasio out of nowhere. Tienes un email. Me parece correcto. Tres de estos, sí. Aunque ahora mismo me saldrá, da igual. Lo voy a usar ahora, ¿vale? Ah, que me ataca a los dos. Qué bien, ¿no? ¡Ducha de lila! Ah, sí le pego a ambos. Y creo que le hago daño a ambos, ¿no? Es como un ataque zonal lo que estoy haciendo. Pues parece que sí. Al menos funciona cuando están cerca. Mira, está la cascada, creo. Parece buen ataque. De cuerpo a cuerpo. Creo que me falta velocidad. ¡Full power! Nada, ya puedes contra ambos. ¡Oh! ¡Has aprendido Spin Attack! ¡Oh! Un plugin de... de ataque, de super ataque. Estas cosas, sabéis que puedo abusar de ellas, ¿no? Que más adelante abusaré de ellas y romper el juego. Ya os lo aviso. Vale, veamos. 180. Esta es más poderoso que el Poison Sire Cow. Pero puede paralizar. Puede paralizar. De esta manera tengo un ataque cuerpo a cuerpo y uno que puede... Yo creo que sí, voy a cambiarlo y hacerlo así, de esta manera. No esperaba, la verdad, de aprender ningún ataque. Anda, mira, están... ¡Qué preciosidad! ¡Sí, es muy bonito! Definitivamente ha valido la pena ser valiente y venir aquí. Sí, sí, lo ha sido. Ay, podría estarme aquí 2 o 3 días y no cansarme nunca. ¿Nos vamos ya? Es hipnótico. ¿De verdad quieren que espere 3 días? Pues tiene toda la pinta de que me han dicho que espere 3 días. No, a los Leomon no mirar. Vale, ahí está el baño. Vale, primero izquierda. Pasillo sin salida. Con opción a paliza. Oye, se suponía que... Toma. Hombre, de esta manera, aunque gaste un poco más de esto, le hago más daño y paralizo. Lo aturdo. All systems, full power. ¡Ducha de lila! Joder con los plugins, ellos verán, ¿eh? Pero en cuanto llega el jefe, tiro uno de defensa y uno de ataque y se acabó. Esta puerta está firmemente sellada. He escuchado un bloop. Anda. ¡Ale, op! ¡Bien! ¡Has obtenido una mierda! Vale, veamos el del centro. El del centro nos lleva a un par de caminos sin salida. Uno de ellos a un Billomon que puedo y un Leomon. ¿Por qué parece que están enfadados? ¿Dónde estoy? Es muy oscuro, no veo nada. No puedo encontrar el camino a casa. ¿Estás perdido? Sí. ¿Sabes? No veo nada. Y no es porque sea un pajarraco, es que no puedo ver. Tú vienes del exterior, ¿verdad? Significa que puedes decirme que volver a la ciudad. Te lo diré, al sur. Va, es que eres muy bueno, entonces. ¿Por dónde voy? Al sur.
¿Y luego? Su puta madre. ¿Al sur? ¿Y luego? ¿Al sur? ¿Y luego? Creo que me estás haciendo el camino a casa completo, ¿verdad? Pillo, me han devuelto a la ciudad. Ah, pues... sí, era exactamente lo que quería hacer. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mira todo ese montón de mierda. No hay manera de pasar por aquí, es un problema. ¿Puedes moverlo? Lo he intentado, no importa cuánto mueva, ¡no puedo! Supongo que tendré que rendirme. Tendría que hacerlo yo entonces. Sí, es una buena idea. A ver si puedes. Lo haré. Vamos, Lilamón. ¡Toma! ¡Vamos! Pues parece que no. Justo como pensaba. Pero no pierdas la esperanza. Yo creo que incluso para mí es imposible. Nada puedo hacer esto. Igual con un poco más de entrenamiento. Joder, cuántas cosas necesitan más ataque, ¿no? Y el último camino. Vale, aquí tendrían que haber enemigos. Y si no los hay, solo puede significar una cosa. Que es el camino al Memorial Estela. ¡Hasta otra! Por ti siento amor en el corazón desde el día en que te vi.